noche y revisamos la situación meteorológica al instante. Vamos a ver qué tenemos a esta hora de la noche. Cielo parcialmente cubierto y sí, así está el departamento y también el alto, porque tenemos bastante nubosidad en la cordillera y esto está generando que tenemos también transporte de humedad porque estamos en el alto de Bolivia y esto se mantiene hasta enero del 2023. Y atención con la parte sur de Tarija, justamente porque tenemos un frente frío débil en Argentina que está generando que los vientos del sur ocasionen esto. Vamos a revisar qué es lo que está pasando en el panorama satelital, por favor, y cómo está afectando a nuestro departamento esta curva que está de nubosidad encima de la cordillera, generando bastante nubosidad y también humedad, por ende lluvias en la parte norte del departamento de La Paz, todo lo que es Los Yungas. Y sí, atención, puede ser que en nuestro departamento tengamos sí bastante nubosidad y esperemos incluso lluvia, pero las ciudades que van a tener son Cochabamba, Tarija, Chuquisaca. Atención, para mañana miércoles, sí, mínima 7, máxima 17, hay probabilidad de lluvias, amenazas porque tenemos humedad, bastante humedad relativa del ambiente. Tenemos el jueves una mínima de 6, la máxima ascenderá hasta 15 grados, el cielo estará nublado, bastante encapotado. El viernes tenemos una mínima de 5, la máxima ascenderá hasta 16 grados, jornada en la cual el sol saldrá. Revisamos por favor las fotografías que nos envían gentilmente a nuestras redes. Muy bien, un poquito chiquita, pero muchísimas gracias, Oscar Paredes. Miraflores, La Paz, así estuvo en hoy por la tarde. Teníamos sí bastante sol, pero como ustedes pueden ver, bastante nubosidad también en toda la ala montañosa. Revisamos la siguiente fotografía, Huaracopaña. Sol radiante en provincia Ingavi. Muy bien, muchísimas gracias a Juana que nos está enviando esta postal desde Tiahuanaco, donde por cierto están con temperaturas entre 17 a 19 grados como máximas. Muchísimas gracias a la gente, recuerde que puede enviar su fotografía a Notivisión La Paz en Facebook.